Release the Kraken! Bienvenidos amigos a otro programa de Cairo Music TV. Como siempre estoy con nuestro amigo Javi Viñas. Mi nombre es Sergio. Estamos probando el Kraken de Victory Amps. Javi, estuviste pasando un tiempo con este hermosísimo cabezal. Lo estuve probando durante esta semana, usando bastante para grabar y todo. Y nada, está buenísimo. Es un ampli que básicamente no tiene clean, o sea, el canal 1 ya arranca con un crunch. O sea, ya de por sí es un ampli para high gain, heavy metal. High gain, sí. Se pueden sacar otro tipo de tonos, o sea, tonos más crunch, más blues. Con el canal 1 podés bajarle la ganancia y sacarle unos tonos blueseros y a la vez limpiar con el pote de la viola, ¿no? Y si usas bobina simple, podés limpiar aún más. Que lo vamos a investigar un poco más adelante. Para el que no sabe, con respecto a Victory Amps, es una marca inglesa de amplificación. En este caso estamos en presencia de la línea tipo Lunchbox, que vendría a ser una especie de caja de almuerzo. Por eso tiene este formato bien compacto. Todos vienen con una funda y están fabricados a mano. Vamos a ver qué es lo que trae adentro y qué válvulas tiene este Kraken de Victory Amps. Para eso le saqué los 4 tornillos, que espero después poder volverlo a armar nuevamente. Y Javi nos va a explicar un poco más sobre esto. Vamos a remover la tapa que tenemos aquí, que es la tapa superior del Victory Amps Kraken, y quedan al descubierto la parte superior donde están todas las válvulas y los trapos. Javi, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, en este caso tenemos las válvulas, la etapa de potencia tiene 6L6. Dos. Es un ampli de 50 watts. Está muy bueno el formato, que es chico y liviano para un ampli que suena claro, de realmente 50 watts y lo podés transportar, y además viene con un bolso que después lo vamos a ver. Después, estas son las dos válvulas que le dan la potencia. Sí, estas vienen, originalmente viene con 6L6, pero se puede también cambiar a EL34 si querés obtener un sonido tal vez más marshallero. Puedes pasarte a EL34, acá tiene el switch para cambiar de válvulas, hay que ajustar el bias y le puedes cambiar las válvulas. O sea, es algo fácil que está en el manual del usuario, que lo puedes hacer. Y cambiando dos válvulas tenés un ampli totalmente distinto. Tal cual. O similar, pero distinto. Después, las que están ahí adelante, que a ver si lo puedo hacer esto aquí. Esto es un protector que trae. Estas son las clásicas 12AX7, que en este caso tiene 4 este ampli. Son las que están en la etapa de preamplificación del equipo, digamos. O sea, ¿qué es lo que le da la distor? Sí, es lo que va creando la distorsión y la tonalidad, el timbre del ampli, en conjunto también con estas. No, en estas en general hay otras variantes, pero no es tan... Podés cambiar, probar marcas, podés probar, por ejemplo, en la B1, que en general es la primera, se suele cambiar a válvulas, vas probando distintas marcas y van teniendo distintos timbres, o probás lo que le dicen New Old Stock, que son las válvulas viejas guardadas hasta hoy en día. Claro, o sea, alguien que ha tenido las válvulas como añejadas. Claro, como tal cual. Algo cual. Así, vas intercambiando y lo podés hacer de manera simple. Y después, ¿qué es estos dos, los dos trafos? Bueno, esos son los dos trafos del ampli. Uno es el trafo de corriente y el otro el trafo de salida. Bien. Son bastante grandes para lo que es un cabezal de esta... Sí, de este tamaño. O sea, lo que es muy copado de este cabezal es justamente el tamaño, y cuando lo enchufás suena como un equipo... grande. Como un cabezal grande. Algo que hemos visto en otros cabezales de este tamaño, de esta línea tipo Lunchbox, es que viene con los trafos medios pequeños, lo que hace que flaquee un poco. Y pesa, o sea, es un ampli que pesa 8 kilos, lo cual está buenísimo. Hay mucha gente que dice, no, ¿cómo? ¿Por qué se fijan en el peso de los amplis? Pero en realidad es algo importante si lo tenés que transportar vos y tocas todas las semanas.
te aseguro que es algo que le vas a prestar atención. Cobra importancia, sí, cobra importancia. No querés andar acarreando mucho. No vamos a seguir desarmando por aquí abajo, pero todo lo que son la parte de los potes, los switches, realmente son de muy buena calidad. Y todo lo que está debajo del Kraken, voy a poner esto por aquí. Todo lo que está debajo, ¿sí?, que está acá, sacando esta tapa, uno va a poder encontrar todo el cableado que está cableado a mano. O sea, no está hecho de manera robóticamente. Después, en la parte de atrás, vamos a darle vuelta y vamos a volver a ponerle la tapa, porque tiene algunas indicaciones importantes que Javi nos va a mostrar. Ahí está. Bueno, acá en la parte posterior lo que tenemos es la entrada del interlock, ¿no? El ampli este se puede switchear de usar a 110 o 220. Bien. Acá lo vamos a usar obviamente en 220. 220. Después tiene las salidas para el cabinet. Tiene una de 16, dos de 8. Tiene este botón que es para... afecta un poco el low end, como los graves del ampli. Se puede accionar o dejarlo en modo estándar. Loop de efectos. Después tenemos la entrada del foot switch. Y esta última, que también cumple una función, la podés usar para otro foot switch, accionarle. A la vez, acá tenemos este control, que es el de single ended. Bien. ¿Y ese qué significaría entonces? Eso lo que hace es hacer que funcione una sola válvula de las dos de potencia. O sea, funciona una sola. Podemos hacer que funcione la de la derecha, la de la izquierda, y conviene alternar para no gastar mucho una y que la otra te... Es algo así como rotar las ruedas del vehículo cuando... Tal cual, sí. Tiene un par de kilometraje para que se gasten iguales. Ajá. Si la pones al medio, funcionan las dos. Pero si la vas girando de un lado al otro... Ahí funciona en clase A, que es otro tipo de digamos, de funcionamiento de la etapa de potencia. Tira mucha menos potencia. Se achica un poco el audio. Yo no soy tan fan de ese tipo de sonido, pero para algunas cuestiones y para grabar y no generar tanto volumen, puede servir. Buenísimo. Voy a volver a ensamblar este Victory Amps Kraken y vamos a probarlo con el señor Javier Viñas. Vamos a seguir probando entonces con nuestro amigo Javi Viñas el audio que le podemos sacar al Victory Amps Kraken. Bueno, acá estoy seteado en el canal de menos ganancia. Lo voy a poner a la mitad, por ejemplo. A la vez con el foot switch puedo alternar entre el gain 1 y el gain 2 del ampli. Y a la vez tiene dos masters también. Eso está muy bueno, porque si querés de repente que una parte salga más al frente, puedes setear los master a un poco más de volumen. O sea que, si bien estamos hablando de un amplificador monocanal, viene ya con un pedal de corte entre el gain 1 y el gain 2 y el master 1 y el master 2. Tal cual. Lo que hace que puedas tener dos tipos de distor seteadas y puedas como bustear alguna de las dos. Cada una de las dos. Master, sí. Regular. Ajá. A ver, vamos a ver. Limpia un poco, se escucha el crunch. Se escucha un poco crunch, sí. O sea, exactamente. Ahí está puesto a la mitad. Nada, tengo la guitarra en single coil. Si lo pongo en doble bobina, ya tiene más. Después, vos tenés ahí gain 1 y gain 2. Gain 1 y gain 2, podés alternar entre los dos. Entre las dos modalidades de gain. Si me voy al gain 2, el gain 2 en este caso acá lo seteé, lo podemos setear a la mitad para comparar. Igual que el otro. We'll be right back.
escuchamos entonces el Gain 1 y Gain 2 del Victory Amps Kraken. Podemos darle un poquito más de, sí, de volumen. Vamos a darle más. Vamos a darle. Bien picante ese Gain 2 del Victory Amps Kraken. Lo estamos conectando con una caja que va justo con el Victory Amps, que sí, es una caja 2x12. Tiene Vintage 30. Con Vintage 30. Es un parlante característico para este tipo de sonido de rock, digamos, bien británico. Y algo que quería aclarar es que tiene dos modos de funcionamiento. Uno que es low, que tira mucho menos, o sea, menos de la mitad de la potencia, y el modo que funciona full power, yeah, es de 50 watts, digamos. Claro, o sea que tenemos un modo que vendría a ser como un atenuador, que claro, tal de, cual. Estaríamos en 15 watts, sí, 10 watts, sí, 10 watts menos, aproximadamente. Para que lo puedas usar bien a full y que rompa bien el audio, pero sin romperte los oídos. Y después, si no, en el otro modo, que es el modo high, cuando vos vas a tocar a un lugar grande, necesitas potencia, que te esté pateando de atrás, así una piña en la cara de Victory Amps, lo podés setear más arriba. ¿Qué más tiene este equipo que tenemos que probar ahora? Bueno, el EQ acá lo tenemos seteado de una forma bastante estándar, casi todo al medio. Yo le puse un poquito más de graves, pero tengo el mid casi al medio, el treble un poquito pasado. Es un ampli en cuanto a estructura, es sencillo porque tiene gain, EQ y volumen nada más. Pero al tener las dos variantes, supuestamente en el manual lo que dice el fabricante es que el canal 1 es como un sonido más británico, más Marshall. Y el canal 2 es como una distorsión más high gain americana. Ajá, claro, o sea, tenés lo mejor de los dos mundos, por así decirlo, en el cabezal. Son diferentes. Mucha gente me preguntó, che, ¿son iguales los dos canales del Kraken? Y no son iguales. Tienen una característica de timbre parecida, pero no son iguales. Uno es un poco más tranquilo dentro de lo power y violento que es el ampli. Y una de las cosas muy interesantes que siempre recibimos las consultas a través de nuestras redes sociales es: ¿qué pasa si vos querés sonar limpio con un ampli, con un cabezal monocanal? Y más aún el Kraken, que realmente tiene un clean que es un crunch. O sea, no sí, es un clean. Así que vamos a volver y les vamos a mostrar cómo con un simple pedal podés sonar con un limpio, bien cristalino, con un ampli de este tipo. Bueno, hemos conectado ese AMT B1 al Victory Amps Kraken y Javi ha logrado que un ampli monocanal, el más crunch de todos y el menos clean de todos, pueda sonar con un audio super clean. Super clean. Sí, está bueno. La verdad que está buenísimo el invento que hicieron esta gente de Rusia. ¡De la madre Rusia! Que permite en uno de los... El pedal tiene una especie de loop donde te permite conectar otro preamp. En ese caso yo conecté el preamp del Victory y puedo switchear entre usar el clean del AMT o irme directamente al Victory y usar los canales de distorsión. Vamos a probarlo. Que después lo vamos a ver bien en detalle cómo conectarlo. Y así es como un ampli monocanal lo hacemos sonar con un pedal AMT y lográs tener un limpio bien cristalino. Convengamos, esto se puede hacer con cualquier ampli
monocanal que tenga loop de efectos. Si el ampli es monocanal y tiene un loop de efectos, se puede usar esta misma conecta para lograr un audio clean. Les vamos a mostrar cómo conectar el AMTB1 en un ampli monocanal para poder hacerlo sonar con un canal clean. Javi. Bueno, de la entrada del pedal, el in del pedal, que es este que está acá. Este que está acá. Ahí, guitarra. La guitarra. Después, de este costado, el pedal tiene un channel send y channel return. Del channel send vamos al in del Kraken, del ampli en este caso. In. Del channel return nos vamos al loop de efectos del ampli, al send. Y del output del pedal nos vamos al return del FX loop del ampli. Eso es todo. Muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final de otro programa de Kyron TV. Nos vemos el próximo viernes.